Crystal Rondo todo. Efectivamente. Vamos a... a jugar el Gengar. Qué build tan curiosa de Gengar ando. Creo que ni siquiera es Shadow Bell, creo que voy a ponerle Focus Band. Así. Mal, yo estoy super relax con la música. Con la música, con Gengar. Lástima que ya no voy a llevar. Will always, will always. Sí, Gengar es un poco lento en la jungla. Casi que dan ganas de poner el Muscle Band. Sí, definitivamente está más lento que... casi cualquier otro en la jungla. Usualmente el jungla a las 8:50 está acá en esas abejas ayudando. De hecho canquea antes de las abejas, pero en esas circunstancias no puedo ayudarles. Se va a poner a dormir, está tratando de huir, voy a anotar. Voy a anotar y me voy. Hoy había un torneo de Pokémon Unite, de Victory Road. No sé quién habrá ganado. No, tampoco sé. No sé nada. No sé quién ganó. No sé cómo quedaron. ¿Cuál fue el meta? Pero sería curioso buscar eso. Gengar es curioso porque al 7 ya tiene todo para funcionar.
Pero le faltan las stats de ser un Gengar. Eso pasa al 8. No, no, no pasa ni al 8. Voy a anotar. No, mono. Y farmear rápido, puedes subir rápido a nivel. Probablemente me encuentre el jungla enemigo y esté. Bueno, si es de ese no lo cuento porque está muy bajo. Vamos a ver qué más podemos analizar del Gengar. ¡Tarán! Bueno, es Gengar al 9 con ulti al 9. Eso está bien para la pelea de Dreadnought. Porque usualmente el jungla trata de conseguir un 9 y asegurar esa pelea. Ahora, el Unite. El Unite de Gengar no sé si asegura esa pelea. No me parece que ese sea el caso. Vamos a ver el Unite. ¿Qué es un daño? Es un daño vacilón. Pero creo que son por ahí de los 2000. Hace más Blastoise, hace más Cinderace, hace más Greninja. Tal vez la movilidad lo justifique. No creo. No creo, no creo. Y es que Gengar también es un personaje melee. Entonces, y es que sigue el problema. Voy a escaparme por allá. Voy a dejar que me apadrinen. Problema, no tiene suficiente daño. Tirar eso ahí. O sea, yo no espero que le gane al Garchomp uno contra uno. Eso sí, la verdad es pedirle mucho. Cosas buenas de Gengar, movilidad. Definitivamente movilidad. Slash Bomb no me parece que haga nada. ¿Qué hace? Un slow. Vamos a ver cuánto le hace a Garchomp. Sí, así. Específicamente así. En un 1 contra 1. Completamente justificado el pick de Gengar. Creo que eso se trata. Es que antes podía hacer eso contra todo el equipo. Voy a hacer análisis de todos los Pokémon o solo de Gengar. En realidad es pura curiosidad porque hace mucho no juego Gengar. Pero podría ir por ahí. El de Garchomp ya lo subí al canal de YouTube ahora en la mañana. Que era el que sí tenía pendiente porque yo sí estaba jugando Garchomp y sí lo veo fuerte. Pero sí, podría ir tirando como un pequeño análisis de lo que vaya jugando. No lo había pensado, pero no es mala idea.
Entonces, sí, tal vez. Tal vez si mata al pato, bien. Gengar todavía no. O sea, yo no lo contaría fuera como un buen pick. Como que no es una opción nunca. Pero sí, definitivamente le falta. Le falta. Uy, amigos, bien. Sí, señor. Ya, en resumen, para mí Gengar no le hace falta daño. Gengar no le hace falta daño, tiene todo el daño que necesita. Entonces los ítems que les recomiendo sería Body Barrier. Sería Body Barrier el... Igual me falta práctica con Gengar. Bastante. Pero... Daño, aún sin práctica, por ejemplo, en ese momento que deleteé a ese Garchomp en un 1 contra 1, se notó que el daño es muy bueno. Entonces, Body Barrier son 500 más. Luego, oh, anoté. Vamos a activarlo. Creo que solo le pega a una persona. Vamos a ver si puedo matar al conejo. No. Sí, Focus Band para no morir cuando entro. Y... ¿Qué más? Focus Band, Body Barrier y para no morir, Scorch Shield. Scorchil, definitivamente Scorchil también. Voy a probar más cosas. Voy a probar más cosas con el Gengar, pero voy a probar la otra build. Voy a probar la otra build para ver la viabilidad de la otra build. Eso sería con... ¿Cuánto llamas? ¿Cuánto lleva el stream? Porque lo que voy a hacer probablemente sea agarrar el video este que ya está listo de todas formas. Y subirlo a YouTube como guía de Gengar. 1 hora y 35 minutos. A la 1 hora y 25 minutos estaba lo de. A la otra build le tengo aún menos fe. Le tengo aún menos fe que a esta. Pero vamos a probar. Vamos a probarla. Son los mismos. Javier Cuervo, hace poco jugamos contra él. Era un Ninetales. Pegarle un golpecito aquí.
Facecam. Ma, yo tengo Facecam. Solo que no me gusta hacerle eso a los viewers, mae. Ma, no, ma, ¿sabes qué es la vara? Que yo no lograba acomodar la cámara. Ya la pongo, ¿eh? No he logrado acomodar la cámara. Ve, ahí está. No he logrado acomodar la cámara en un lugar en el que se vea como un cuadro decente. Entonces tengo que volver a ver y quitar la hacha y todo, porque no la tengo al frente. Entonces por eso usualmente no la activo. Si estuviera jugando un juego en la compu, sí puedo ponerla y casi siempre la tengo en realidad. Mau fue rogado para poner la cámara. Más que a mí no me molesta. Yo nunca he tenido problemas con la cara. Lo único es que si me hubiera hecho antes, me acomoda el pelo, ¿verdad? Pero a mí esa hora me da igual, digamos. Lo único, mae, es que yo estaba haciendo esa vara, este segmento lo estaba grabando para subir una guía de Gengar. Y ahora voy a tener que borrarle esas partes donde puse el papel de la cámara, mae. Nada mal con Gengar. Nada mal. Va, efectivamente es un estándar. Estamos dando el estándar hoy. Hoy es sábado de estándares con la comunidad. Es el nuevo nombre. Sábado de estándar con la comunidad. Igual, no sé, pues, estaba pensando en darle unos rankings cuando estos madres se aburren de ganar. Cuando se aburren de ganar y quieran hacer otra cosa. Bueno, por el momento está.
Está bonito, Gengar. Pero es que esto no es un... Esto no es una prueba justa, en realidad. ¿Hasta dónde me va a perseguir este atacado? Qué atacado que está este conejo. Quizá me... Ay, quizá me... Estoy del lado equivocado del mapa. Lado equivocado del mapa. Pero esto es un ejercicio de confianza. Yo confío en ellos. Yo confío en la comunidad de Pokémon Unite. Son capaces de hacer el Dreadnought sin que yo esté presente. Voy a empezar a esconderme para anotar puntos de gratis. Ah, no. Quiero matar a Kisame. Kisame. Ay, Kisame, me la debías. 3, 2. Anoto. Anoto. No anoto. Está bien. Vamos a voltear. Ok, no. Ahí tiraron de todo. No entiendo por qué, pero... Pero es válido. Ve a Machamp anotando 100 al medio. Ok. Prueba. Prueba para la guía. ¿Qué tan rápido puede hacer Gengar Zapdos? Bastante rápido, por el momento. Sigue estando bastante rápido. ¿Qué tan rápido pierde Gengar Zapdos? ¿Y quién hizo el Zapdos? Ok, lo hizo el Mr. Mime. Bueno, guía a guía no, pero el estado de Gengar no está tan malo. El estado de Gengar no está tan malo. Creo que es jugable. Es jugable, no es lo mejor. No es lo mejor porque lamentablemente este juego ocupa que un Pokémon sea capaz de matar a 5 Pokémon enemigos para ganar. Pero definitivamente es jugable.
1 hora y 25. Buen trabajo.